Bueno, estamos para allá por Argentina con Federico Mizrahi, autor de la música de Gardel. Y bueno, contame un poquito cómo fue el proceso. Sé que fue algo largo, de 6 años. Y bueno, así que me imagino que va a ser maravilloso. Te contó Luis, me imagino, alguna cosa. Sí, no sé si 6, 5. Bueno, sí, 6 desde que la empezamos a componer. En 2010, calculo, y 2011 fue que estuvimos en Mar del Plata y ahí estábamos haciendo temporada con los dos, justamente con nuestro equipo, que más que equipo es un equipo de amigos, ¿no? De muchos años, de compartir cosas, experiencias, que son Luis Longhi y Guillermo Fernández. Y con ellos craneamos o empezamos a imaginar un espectáculo de Gardel que lo pudimos plasmar rápidamente en un teatro leído en el 2011, ¿no? Teatro leído, o sea, semimontado, no es leído, teatro semimontado. Armamos una cosa que difiere mucho en la que estamos presentando hoy. La redujimos a 6 personajes primero. Hicimos una cosa mucho más teatral, mucho más interesante desde ese aspecto, porque es mucho más minimalista una cosa de 6 personas que una cosa con bailarines, muchos músicos. Bueno, bailarines no hay. Claro. Es teatral y musical, básicamente. Y la música la compusimos con Guillermo. Guille hizo la parte más telúrica, entre los dos, en realidad. O sea, pero más él más la parte más telúrica y yo la parte por ahí más de comedia musical, más europea, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad la música original no se basa en una cosa muy gardeliana, pero Gardel fue una cosa universal. Fue cuando estuvo en Hollywood, perdón, en la Paramount, ahí, sí, en Hollywood, que estaba en Nueva York. Hizo un tango más orquestal, menos tanguero, no tiene bandoneón, ¿viste? Bueno, no tan porteño. No tan porteño. Y como son melodías bastante universales y él es francés, mis influencias, que son también por ahí, porque yo tengo influencias de mucho de Kurt Weill, que es alemán, bueno, música francesa, no sé por qué, me viene la genética, calculo. Y entonces, digamos que se logró una identidad así como quien no quiere la cosa, de alguna manera, ¿no? Todos, así que les deseamos lo mejor, sabemos que viernes y sábado y un elenco divino, de lujo, así que bueno, no queda más que invitar a la gente. Eso, invitamos a la gente todos los viernes y sábados a partir de ya, abril, del 15 de abril, que es el viernes que viene, acá en el Molière, en pleno corazón del barrio de San Telmo, en Balcarce, esquina Chile, ¿ok? Vengan. Muchas gracias, Federico. Mira.